Euskadin 6.000 langile inguru ditugu kolektibitateen sektorean, eta sukaldaritzako hitzarmenak langile horien baldintzak erregularizatu ditu. Honek, Gipuzkoan eta Araban, 2010 eta 2014 urteetatik berritu gabe zituzten hitzarmenak berritzea eragin du. 3.000 langile baino gehiagoaren soldatek gora egin dute 2,5%. Langile hauek euren lan baldintzak erregularizatu dituzte, apilaren 13 euro baino gehiago atzerapenak kobratuta eta urteko soldata gutxienez 400 eurotan zabalduta. Las horas siguen siendo las mismas, 1.750 en Bizkaia, 1.746 en Álava y 1.723 en Guipúzcoa. Se ha conseguido también que desde la primera baja anual se pague al 100%. También se ha conseguido que tengamos un día de libre disposición remunerada. El contrato mínimo tiene que ser de 2 horas. Es la primera vez en la historia de la negociación colectiva de este país que nuestro sector tiene un marco legal propio en el que se regulan nuestras condiciones laborales. En los festivos que estemos de vacaciones se nos tienen que devolver, porque si estamos de vacaciones no estamos disfrutando el festivo. Y las libranzas lo mismo, si estás de libranza no estás de vacaciones y si estás de vacaciones no estás de libranza. Onartezina da sektorearen gehiengoa duten sindikatu horiek sektoreareko lantokietan hitzarmen honen aurkako sinadurak biltzen aritzea. Si tienes hijos menores de edad en lo que están ingresados, ya no tienes que estar cogiendo vacaciones ni pidiendo excedencias, puesto todo el tiempo que esté ingresado, aunque sea un mes, 15 días, o sea, si es menor de 18 años, tienes derecho a estar con ellos. Y ha habido una subida salarial, yo creo que es bastante importante, en el 2015 de un 1,5% y en el 2016 de un 1%. El 80% de la representación de ELA y LAF que ellos tanto proclaman deberían de servirles para mejorar las condiciones de trabajo de todas las plantillas y no para poner a parir un convenio que Comisiones ha firmado mejorando todas esas condiciones. El convenio unifica las condiciones laborales de todos nosotros los que trabajamos en este sector, porque allá donde el convenio ha caducado solo nos queda una opción, ir de empresa a empresa negociando. Y eso solo va a ser mejor para unos pocos, no mejor para todos y todas. Estaldura gehiago, segurtasun gehiago, pertsonak gehiago.